Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por la plataforma Ecuador en directo. Este día martes 18 de junio de 2024, cuando son las 5 de la tarde con 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Galápagos, 4 de la tarde con 4 minutos allá en esas maravillosas islas. Bueno, vamos a conversar con un escritor. También hace, por supuesto, ficción, novela, cuento. Ha escrito obras de teatro también y es un gran ensayista. Reflexiona sobre el mundo que nos rodea, por supuesto, también de la política, esta que mucha gente le quiere sacar el cuerpo, que la quiere vaciar de contenido y para que estemos frente a la no política, ¿no? Que nos acanalla, que nos hace mucho, mucho daño, ¿no? Porque tenemos que hacer política, porque si queremos incidir sobre lo que está pasando en nuestras sociedades, el camino es la política. Y Abdón Ubidia no le saca el cuerpo a esos temas. Así que con Abdón Ubidia, precisamente, él en la ciudad de Quito, yo en algún lugar de la costa ecuatoriana, y con Jorge Aicar, mi compañero de la plataforma Ecuador en directo, desde la ciudad de Guayaquil. Así que estamos conectados desde distintas partes del Ecuador y estamos conectados con distintas partes de este planeta, donde hay un migrante, hombre o mujer, de nuestro país y a veces también ciudadanos extranjeros de otras partes se conectan con los programas que propone esta plataforma, Ecuador en directo, que ya supera los 120 mil suscriptores, ya está mucho más arriba de los 120 mil suscriptores. Ya tiene su impacto esta plataforma, Ecuador en directo. Así que a ver si Jorge me ayuda y lo pone a Abdón Uvidia ya ahí compartiendo la pantalla. Ahí está, Abdón. Abdón, buenas tardes, bienvenido. Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes y muchas gracias, Javier y Ecuador Directo. Abdón, esta tarde ha circulado el rumor de que Noam Chomsky ha muerto. Yo me fui a algunos medios del exterior, ¿no? Puedo contarte que me fui a The Guardian, a la BBC, estuve navegando un poco por el New York Times, me fui al País de España y en ninguno de esos medios, porque quería yo confirmar, porque desde Telesur desmintieron lo que en algunas plataformas se decía, que Noam Chomsky ha muerto. Parece ser que solo en las redes. Ojalá que así sea, ¿no? Porque no he podido confirmar a través de estos otros medios si esa noticia es verdadera. ¿A ti cómo te impactaría una noticia así, la desaparición física de Noam Chomsky? Bueno, ya me impactó y de hecho yo puse en el Facebook un pésame por ese deceso, ¿no? Pero definitivamente espero que no sea cierta la noticia y si lo es, bueno, tiene a 95, 96 años y ha sido el intelectual más completo y más leído del mundo actual, ¿no? En definitiva, yo empecé a seguirlo desde que era apenas un lingüista, el autor de la gramática generativa y libros de lingüística en los que aliaba justamente la teoría del lenguaje a la matemática y de ahí pues vino su enorme aporte científico que permitió incluso el uso de los instrumentos electrónicos como el Word y demás. Pero aparte de esa intensa labor científica, luego Chomsky devino intelectual a lo Sartre, es decir, preocupado de todo lo que pasaba en el mundo, preocupado de todos los movimientos, sobre todo sociales y económicos del mundo.
y siempre con una palabra justa y sancionadora al respecto de toda esa enorme entincada red de datos que constituye el mundo actual. Cuando dices a los Sartre, Noam Chomsky, lo comparas con Sartre, bueno, ahí ya entiendo que por qué quieres tanto a Noam Chomsky, ¿no? Porque entre las matrices más importantes que han ido constituyendo tu ser está Sartre, uno de los personajes más importantes para ti. Sí, creo que mi generación entera fuimos discípulos, casi hermanos menores de ese gran filósofo humanista que fue Sartre. Quisimos olvidarlo cuando se puso de moda el estructuralismo, pero luego lo retomamos, puesto que ese humanismo radical de él es ahora más necesario que nunca. Sartre, Freud y Marx, digamos las tres grandes columnas en donde se asienta tu pensamiento. Digamos que el de mi generación y de los filósofos que fueron contemporáneos a nosotros. Estoy pensando en Foucault, que quiso distanciarse de Sartre sin poder lograrlo, y de otros, Derrida incluso, todos en quienes él, de uno u otro modo, influenció. Sartre fue el hombre que tenía la palabra justa en el momento justo y que daba una orientación clara al respecto de lo que todos nosotros, los sufrientes que no tenemos el poder político y económico, deberíamos seguir. Abdón, pasó ya hace poquito la Feria Internacional del Libro de Quito. Te vi en la feria. ¿Cuál es tu impresión de esa feria? ¿Qué te dejó esa feria? Hago una puntualización. Te vi en la feria porque dentro de la feria y con el sello editorial El Conejo lanzaste este libro. Quiero que se vea mejor. Ahí está, Del Otro Corazón. Tiene el sello editorial, voy a sacar mi dedo para que se vea bien, El Conejo, la editorial El Conejo, ¿no? Algunas personas piensan que ya no hay la editorial El Conejo, pues sí hay editorial El Conejo y es bueno que haya editorial El Conejo. O sea, fue un escenario en donde presentaste este libro de cuentos, ya vamos a hablar de este libro, tu más reciente libro, mira que no lo digo el último, ¿no? Siempre con una cierta precisión, el más reciente tuyo, porque habrá otros, me imagino. Entonces, hecha esa aclaración, ¿qué te dejó la feria? ¿Cuál fue tu impresión de la feria? Bueno, digamos alegrías y tristezas, ¿no? Bueno, alegrías porque hubo un homenaje al que, por supuesto, concurrí y que, en definitiva, fue el marco en el cual se presentó este último libro de cuentos de El Otro Corazón, como se llama, por Editorial El Conejo. Pero sin sabores porque yo, con mucho tiempo de anticipación, había enviado a personeros del municipio encargados de la feria una cantidad de sugerencias, como 17 sugerencias, que por desgracia eran, bueno, más bien no mías solamente, sino de mi grupo de amigos, de escritores y demás, que por desgracia no siempre fueron escuchadas. La feria pudo ser mucho mejor, ese sería mi criterio, ¿no? Pudo ser mucho mejor. En definitiva, debería haber menos invitados y más tiempo para la participación de algunos personeros de la literatura, de la filosofía, que tienen mucho que decir, ¿no? Hubo un homenaje también a Alejandro Moriano en la feria, ¿no? Y ese, sí, y ese es otro referente tuyo, contemporáneo tuyo,
pero referente también. Es absolutamente contemporáneo, nacimos en el mismo año y Alejandro, claro, tiene un gran prestigio de ensayista. Yo más bien me dediqué, aparte de ensayos, digamos, comparados con los de él, menores, me dediqué a la ficción. Entonces, yo creo que Alejandro es un pensador, es nuestro pensador. Hemos tenido pocos pensadores, pero profundos. Estoy recordando a Agustín Cueva, a Bolívar Echeverría, y a esos pensadores habría que añadir el nombre de Alejandro Moreno. Te conocí muy cercano a Bolívar Echeverría, tú, a Bolívar Echeverría. ¿Cuánto te marcó él con sus propuestas filosóficas, sus reflexiones filosóficas? Bueno, él creo que no supo nunca, como tampoco Agustín Cueva y como tampoco Andrés Guerrero, que eran mis profesores, porque yo los tomé como maestros personales y tuve la suerte de entablar una gran amistad con ellos, pero una amistad totalmente desigual, porque yo era el alumno silencioso que aprendía y ellos, pues con su sabiduría, llegaban a mi literatura, en fin, con gran generosidad. Hablando de Bolívar Echeverría, por ejemplo, hay un libro que ha tenido fortuna, que es este, Divertinventos, ya llevó 4 libros de cuentos fantásticos. Bolívar me hizo un gran favor. Yo necesitaba, a diferencia de los escritos que he hecho sobre la Quito, sobre todo sobre Quito, sobre la realidad nuestra local, hice también estos cuentos y fantásticos en los que el escenario ya era el mundo, ¿no? Un poco seguidor de Séneca, yo sabía que todos nosotros somos a la vez locales y universales. En estos cuentos fantásticos yo radicaba los personajes y los escenarios en otros lugares muy alejados, sobre todo en Alemania, que me parecía un lugar exótico porque no lo conocía todavía. Entonces, todos los nombres alemanes que salen en este libro que les mostré fueron puestos por mi querido Bolívar Echeverría. Era un Qué gran maravilla. lector, también novelas como Sueño de Lobos. Él fue quien primero la leyó y me ayudó con correcciones. Un hombre de una generosidad enorme. Y además que él siempre hablaba a todos de igual a igual. No se colocaba en el pedestal que merecía como el filósofo que era, que dominaba tantos idiomas y también tantas culturas, sino que hablaba él con una sencillez y una velocidad de pensamiento, hay que decirlo, muy grandes. Mencionaste a tres, pusiste en el mismo grupo Agustín Cueva, Bolívar Echeverría y Andrés Guerrero, que eran mis amigos. ¿Por qué lo pones a Andrés Guerrero? Porque de él tuve otra vertiente de conocimiento, ¿no? Una vertiente menos ortodoxa. Voy a decir que Agustín Cueva era muy ortodoxo. Bolívar Echeverría, algo menos, porque era más filósofo, de un pensamiento mucho más amplio, que criticaba y construía a partir de un marxismo muy desarrollado. Y en cambio, Andrés Guerrero ya se situaba en el estudio de nuestras culturas, concretamente la cultura indígena. Entonces, de cada quien yo recibí múltiples aportes, diferentes, por cierto, pero eso fue lo que le robé a Andrés Guerrero, ¿no? Ese conocimiento de la mentalidad, para usar una palabra que él sustituía quizá a la de ideología, la mentalidad indígena. La preocupación también era porque Andrés sigue entre nosotros, ¿no? Andrés Guerrero. Sí, bueno, no sé si tanto entre nosotros, porque viene y va de varias partes del mundo, sobre todo de Francia, ¿no? O España. España, por supuesto. He resuelto un tema que me asustó un poco porque mi preocupación era que lo pusiste
con Agustín Cueva, Bolívar y Andrés, dije que Andrés ha partido, así que esa fue mi pequeña preocupación, porque no, tuve también el privilegio no. De... Yo también, espero que no, y además yo creo que, al menos de mi corazón, ninguno de los dos ha partido, ni Agustín ni Bolívar. Lo tengo tan presente, y su pensamiento, sus enseñanzas, los libros que me indicó que yo leyera, en definitiva, hace que estén muy vivos en mi mente, ¿no? Y en mi corazón. Sí, sí. Yo tuve el privilegio de tener conversaciones con Bolívar Echeverría por ti, que era tu gran amigo, y tuve la suerte de que me invites a reuniones con Bolívar Echeverría, ¿no? Y ese fue el puente que me permitió también entrevistarlo unas dos que tres veces a Bolívar Echeverría. Y recientemente, leyendo a Boaventura de Sousa Santos, el portugués, sobre la epistemología del sur, pues ahí está Bolívar Echeverría. Tienen que nombrarlo a Bolívar Echeverría con su ethos barroco, ¿no? Si pensamos en el sur, tenemos que pensar en el ethos barroco. Se me fue tu voz. Ah, no escuchaste. No. Pero estás con buena señal, ¿cierto, no? Sí, este momento sí, pero un momento determinado se fue tu voz. Estaba haciéndote el comentario de que hace poco que leí un libro de Boaventura de Sousa Santos, La epistemología del sur, ahí tiene que mencionarlo, y de hecho lo hace, a Bolívar Echeverría, con su ethos barroco. Y si nosotros tenemos que responderle a la epistemología establecida, y si tenemos que contestarle a eso y tenemos que ponernos en los márgenes, Bolívar Echeverría es una mención indispensable. Obligada, sí, claro. Un pensador de ese nivel, evidentemente, no puede ser soslayado. Y claro, en cada país lo consideraban como Julio Jaramillo suyo, ¿no? Por ejemplo, sí. En México, muchos creían que es mexicano. Y claro, toda buena parte de su vida la hizo allá, su esposa era mexicana, sus hijos también, y cabe decir que Raquel Cerús, esposa viuda de Bolívar Echeverría, fue la embajadora de México en nuestro país hasta que sobrevino ese desdichado incidente de la invasión el atropello a la embajada mexicana en Quito. Pero a Raquel, este gobierno, no hay que perder de vista eso, la declaró persona no grata, cuando Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras, mencionó al Ecuador, hizo para mí un paralelismo, porque él estaba queriendo hablar de México y los riesgos que también hay en México cuando enfrentas una campaña electoral, ¿no? Él hizo esa comparación, porque en Ecuador habíamos tenido el acontecimiento pavoroso, violento, del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, cuestión que no se aclara, que seguirá sin aclararse, porque, claro, tenemos una fiscalía que selecciona qué aclara y qué no aclara, y ahí Andrés Manuel López Obrador habló de Ecuador, y este gobierno consideró que eso era haberse metido en temas internos del Ecuador, y la declaró persona no grata a Raquel Cerur. Semejante barbaridad, Abdón. Sí, yo pienso que ya empieza a ser una costumbre de este gobierno el primero buscar una sanción, en este caso sería la ruptura de relaciones con México, lo que devino luego, o la expulsión de su embajadora, pero buscando un pretexto. El pretexto era, ya sabemos, lo de Glass, pero lo mismo está pasando ahora con la vicepresidenta,
como que primero quieren borrarla de su mapa elegido por ellos mismos y luego buscan un pretexto. El pretexto puede ser cualquiera, ¿no? Y creo que ese ya empieza a ser un procedimiento natural en un gobierno bastante extraño como el que nos ha tocado, ¿no? Eres benevolente cuando dices bastante extraño. Te dejo, te retengo un poquito más en este tema, aprovechando también, he contado a la gente y la gente lo sabe, que tú también eres ensayista y que a través del ensayo estás en el día a día. Te sé un lector atento, tienes distintas fuentes, sigues distintas fuentes de los acontecimientos, no solo del Ecuador, sino de todo el planeta. Pero este presidente Noboa acaba de tener, o se acaba de publicar en un periódico estadounidense, New Yorker, una entrevista que ha sido hecha en distintos momentos. Y ahí Noboa habla de Milei como lo califica a Milei, ¿no? A Bukele, arrogante, a Petro le dice que no sabe lo que quiere, y también en esa entrevista dice que con los presidentes latinoamericanos con el que más se identifica, con el que se siente más cercano, es con Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces yo leía eso y decía, oye, ¿en qué te identificas con Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Cómo ves tú eso, no? Critica muy duramente a Bukele, a Milei, a Petro, se pone a hablar de los otros presidentes de América Latina. ¿Cómo sientes tú eso? ¿Qué ves en Noboa haciendo este ejercicio? Yo no sé, puede ser, no soy psicólogo, pero que hay ahí algún problema psicológico, sí, porque yo entiendo que se distancie de Petro. A la final hay una barrera ideológica que separa a nuestro presidente de Petro, y en favor de Petro, digamos. Pero con Milei más bien hay una cercanía, al punto de que lo visitó, y de pronto alguna epíteto que da a Milei lo distancia nuevamente, yo creo que de modo gratuito. Eso puedo entender que tal vez fue un desliz, que fue una butad. Pero lo que no entiendo ni entenderé jamás es cómo, a ver, un niño bien, como es Noboa, nacido en cuna de oro, puede tener alguna cercanía con un obrero sindicalista, por un lado. Por otro lado, con un antineoliberal. Por otro lado, con un hombre que ha hecho, ya fue presidente de Brasil, y que ha hecho una carrera política brillante, que viene desde la propia lucha armada hasta las más altas esferas del poder que le da la presidencia, ¿no? Entonces yo digo, ahí sí ya no entiendo nada. Simplemente creo que para entender este proceder, este gobierno, hay que ponerse la premisa de que no hay cómo entenderlo. Ah, pero a mí a veces me da la sensación de que nos toma el pelo, ¿no? Que juega, ¿no? No, yo creo que no. No, yo creo que no, que es espontáneo, demasiado espontáneo. Creo que muy pocas personas, dada su condición social, han tenido el valor de decirle no alguna vez. Entonces él no tiene el límite natural que se puede imponer una persona que ha debido manejarse en lugares en donde alguien puede decirle no. Abdón, pasemos a este libro que yo ya lo enseñé, Del Otro Corazón. Ahí está, para que se vea completa la portada. Y fue el que presentaste ahora en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Quito, que hace poquito estuvo en el Centro de Exposiciones, en el antiguo aeropuerto de Quito. El libro tiene unos cuentos. Yo no he alcanzado todavía a leérmelos todos, pero sí he leído El Círculo, he leído Octubre 2019, he leído Carta al Nieto. Y entonces
Me he divertido, no, no, la palabra no sería divertido. Me he estremecido, sí, leyéndote Carta al Nieto. ¿Cómo armas Carta al Nieto? Yo te sé que tú no eres abuelo, pero te sitúas como abuelo y lo haces como abuelo. ¿Qué tuviste que hacer para sentir ser abuelo, no siendo abuelo? Bueno, no es tan difícil dado que tengo bastante cercanía con muchos jóvenes y claro, mi edad me ubica exactamente en otra condición etaria, ¿no? Pero bien, yo creo que ese es uno de los cuentos, tal vez uno de los textos más difíciles que he escrito jamás. Yo he escrito varios borradores, he consultado a personas muy enteradas de la psicología, el psicoanálisis, incluso la psiquiatría, porque hay algo que me preocupa mucho, y es el tema del suicidio juvenil, del suicidio adolescente. Yo puedo entender que alguien al final de la vida trate de cortarla con un acto violento como el suicidio, pero no, pues alguien que está en la flor de la vida. Yo creo que ese es un tema que nos compete a todos. Está entre las primeras causas de muerte de los jóvenes el suicidio entre nosotros. Y un dato que leí justamente en primicias era que la tasa de suicidio juvenil es casi el doble de la tasa de nuestros países vecinos, Colombia y Perú. Algo está pasando, que esto ocurre también en España. Es uno de los primeros, después de los accidentes, ocupa uno de los primeros lugares el suicidio juvenil. ¿Qué decir en Corea del Sur y en sociedades así altamente avanzadas incluso, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo tengo mi teoría. Está pasando que este es uno de los síntomas del triunfo total de lo que podríamos decir la revolución cultural del neoliberalismo. Y ahí apelo a un nombre, a un filósofo muy actual, que es el coreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han no es marxista, no es revolucionario, es más, cree que no son posibles las revoluciones, pero sin duda creo yo, en mi modesto criterio, que es el crítico más fundamentado del neoliberalismo y sus consecuencias. Por ejemplo, él dice que el gran logro negativo del neoliberalismo es el haber consumado, posicionado un individualismo atroz, destruyendo las redes de la sociedad. No nos olvidemos que allá por los años 90, acuérdate de Reagan, de la Thatcher, de Juan Pablo II, de Friedman, pero acuérdate de la Thatcher. La Thatcher decía, no hay sociedad, lo que hay es individuos. Y esa es una de las premisas del neoliberalismo. Byung-Chul Han sigue la evolución que ha tenido el neoliberalismo como revolución cultural y nos muestra que se ha encarnado tanto en los individuos que hasta llega a convencerles de que cuando tienen su laptop y tienen su computadora en la casa y llevan su trabajo a casa, pues creen a la vez que son sus propios jefes y sus propios empleados. Entonces, ya no necesitan de nadie, puesto que alguien les manda y son ellos mismos, y alguien obedece y son ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe el otro. Byung-Chul Han tiene un libro hermoso que es La agonía del Eros. El Eros implica el otro. ¿Qué significa el individualismo? La ruptura total con el otro. Y para terminar con Byung-Chul Han, pues él nos señala que ese individualismo atroz solo puede conducir a la desesperación, a la angustia, por supuesto a la depresión y en último término al suicidio. Esa es la consecuencia de haber roto con el otro, de haber roto con nuestros compromisos sociales. Yo escribí ese cuento de la carta al nieto, justamente con estas líneas empezaba, ¿no? Querido nieto, sé que has intentado suicidarte
y el cuento se me alargó tanto, se lleva la mitad del libro, pero tenía que decir tantas cosas al respecto para inculcar, y me costó mucho trabajo, en el posible lector joven, la idea de que solo mediante los otros nos podemos salvar. Lo dijo bien Mujica, ¿no? Mujica, y bueno, lo ha dicho Lula también, pero básicamente Mujica, acompañándonos salvamos, ¿no? Acompañándonos nos salvamos. Yo cito ahí una novela hermosa de Albert Camus, que es la justamente caída. La caída, la idea de que un hombre pudo salvar a otro, a una muchacha que se lanza al Sena desde un puente en París y no lo hace. Y eso significará la caída de su vida, la caída moral de su vida. Y al final de la novela nos dice una fuerte sentencia, dice: muchacha del río, vuélvete a lanzar otra vez para salvarnos los dos. Eso es un mensaje poderoso que nos está mostrando que solo podemos salvarnos salvando a otro, y solo podemos salvar a otro si nos salvamos nosotros. Es decir, tenemos que insistir en lo que el neoliberalismo ha logrado, en destruir lo que el neoliberalismo ha logrado, o sea, construir más bien la solidaridad, el amor por los otros, ¿no? Bueno, sería, no sé si complicado explicarlo, pero eso fue lo que me llevó. Dices, querido nieto, supe que habías intentado suicidarte. No te voy a reprochar nada. No es esa mi intención. Creo que uno debe morir cuando lo desee. La muerte es un derecho más que la vida. Quizá cuando leas esta carta ya no esté en este mundo. Y de ahí desarrollas el cuento, que es el más largo de este libro, y que además yo quiero saber por qué se lo dedicas. Digo, no te estoy pidiendo ninguna explicación, pero quizá valga la pena compartir por qué se lo dedicas a Amparo Ramón y a Charo Mejía. Ya, por dos razones tal vez distintas. Amparo Ramón es una psicoanalista de fama entre nosotros, un intelectual de lujo, ha leído todo y tuvo a bien leer la primera versión de mi cuento, ya versión larga, desde luego, y me hizo unas cuantas observaciones, porque yo tenía metido en la cabeza de que solo lo terrible puede ser objeto de literaturizarlo, ¿no? Tengo un librito pequeñito que se llama Elogio del pensamiento doble, y digo en uno de los aforismos, digo: el sueño de la estética es la destrucción de la ética. ¿Cómo decir? El sueño del arte es la destrucción de la moral. ¿Por qué lo decía? Porque si te fijas en las grandes obras de la literatura mundial, universal, desde Edipo se casa con su madre, mata a su padre, se arranca los ojos. Vas a Medea de Eurípides y entonces encuentras que Medea mata a sus hijos para desquitarse de su marido traidor. Y sigues así toda la historia de la literatura y encuentras anécdotas terribles. Como que lo terrible, como decía Rilke, la belleza es aquel grado de lo terrible que todavía podemos soportar. Pero yo quería en este cuento no eludir esa condición de la literatura de anotar, de evocar lo terrible, sino también mandar un mensaje, no sé si subliminal, pero de esperanza a los posibles jóvenes que leyeran ese libro, concretamente ese cuento. Y ahí había una contradicción que me la señaló muy bien Amparo Ramón. Y, por supuesto, yo he tratado de seguir sus indicaciones más bien psicoanalíticas. En cuanto a Charo Mejía, escritora, y es una escritora que salió de mis talleres literarios, he tenido ya como 40 años de organizar talleres literarios. Ella fue allá por el año 96 una destacada tallerista, y después se ha puesto a escribir y tiene ya
algunos libros, novelas, un libro autobiográfico en forma de novela, se llama El duelo y es terrible. Bueno, entonces ella, con mucha generosidad, no sé si en la pretensión fallida de devolver lo poco que pudo aprender de mí, pues leyó una y otra vez todas las versiones del cuento. Y por eso les he dedicado a ellas, ¿no? Un cuento que me ha costado muchísimo, muchísimo esfuerzo. Otros, no niego, me han costado algún esfuerzo, pero otros prácticamente me han sido dictados por algo que está por detrás de mí. Yo no sé si te hice llegar este libro, que este librito que saqué en el año pasado, el Proyecto Dios, que es un relato sobre la inteligencia artificial. Y este fue como que me dictaran. Lo escribí sin problemas. Después, el análisis de los temas de la inteligencia artificial me llevó algún tiempo, pero básicamente la historia fue como dictada por alguien. Este otro cuento no. Y hay muchos cuentos en los que... ¿Sí? En la carta al nieto está claro, le recomiendas al nieto meterse en la filosofía del coreano, ¿no? Byung-Chul Han, ya lo adviertes, ya le dices, métete en eso. Byung-Chul Han también tiene esto que es terrible, ¿no? El paso en el capitalismo, del capitalismo disciplinario al capitalismo del rendimiento, ¿no? Y eso es terrible y no nos hemos dado cuenta de la trampa en la que hemos caído. Claro, es curioso, ¿no? Cada vez tenemos más miedo a no tener trabajo, pero por no tener trabajo nos ocupamos en mil trabajos, hasta el agotamiento. No hay lugar para el ocio, para el descanso, sobre todo no hay lugar para lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? Para la contemplación, para la reflexión, para el disfrute intelectual, incluso artístico, moral de la vida. No hay tiempo, porque tenemos que estar trabajando en buscar trabajo o dejándonos explotar por nosotros mismos cuando por una compañía tal nos ocupamos en trabajos desde la casa. Por eso pasa Byung-Chul Han a la sociedad del cansancio, ¿no? Vivimos cansados en la este sociedad proyecto. De la compañía. Sí, sí, es terrible, es terrible. Has hablado del proyecto cultural del neoliberalismo y me parece que es justo plantearlo así. Lo que me parece a mí también terrible y hasta angustiante es que a nosotros nos está haciendo falta una respuesta cultural a ese proyecto cultural. Porque no es solo... vamos a tener medios, ya sabemos el rol que han cumplido los medios y que siguen cumpliendo, ¿no? Sobre todo en esto que hemos llamado el lawfare. Sin medios no se puede hacer esta guerra jurídica, esto de perseguir a la gente, exterminarlo, usar el aparato judicial, pero sin medios no se podría hacer. Pero tú has hablado de revolución cultural del neoliberalismo. ¿Por dónde debería ir nuestra revolución cultural? Yo me permití escribir hace ya 24 años un libro que llamé Referentes. Sí. Y era ya sobre el tema, porque yo sentía lo que luego sobrevendría con más fuerza. Pero en el año pasado publicamos Referentes Siglo XXI. Yo les pido a quienes nos miran que si quieren... pueden bajarse del internet de modo gratuito este libro. Se llama Referentes Siglo XXI. Y está encabezado... A ver, pero espérate. La gente se lo puede bajar, Referentes Siglo XXI. ¿Cómo lo tiene que hacer? Simplemente pone en el internet Referentes Siglo XXI. Y la editorial se llama CES, con C, CES Al, CES-al. Y entonces te decía, porque el ensayo inicial justamente se llama así, la revolución cultural del
neoliberalismo, ¿no? Y entonces me pongo a demostrar cómo en esa revolución cultural lo que ha habido es una paulatina destrucción de los referentes básicos que nos han sido ser como somos, empezando por el Estado Nacional. O sea, el gran enemigo del neoliberalismo ha sido el Estado. Reagan decía, el Estado fue la solución, ahora es el problema. Milei simplemente dice que es un destructor del Estado. Y yo siempre pienso en Milei como el guasón de la película Batman, ¿te acuerdas? Entonces, ¿por qué? Claro. Por muchas razones, porque si vemos que esa noche que habita Batman, en la que sería el gran policía Batman, el policía entre comillas del bien, como entre comillas son todas las policías, pues tenemos un contradictor fundamental de ese estado de cosas, que es el guasón, que es un anarquista, yo te podría decir, un anarquista libertario, un payaso, un gran clown, un Joker, que en definitiva está en contra de todo, aparentemente, pero sobre todo del estado de cosas. Haciendo ya para salirnos de la metáfora, yo te diría, Milei y los neoliberales quieren la destrucción del Estado, pero en el fondo están queriendo la destrucción de la sociedad, porque evidentemente lo que destruyen son los bienes públicos. Privatizan cuando pueden, y si no, como hizo Moreno en nuestro país, destruyó los correos. A mí me da una pena mirar tantas oficinas de correos desocupadas. No hay nadie en ellas. Y el Ecuador debe ser uno de los pocos países del mundo que no tiene correos nacionales. ¿Por qué? Porque estaba llevado por ese afán de destrucción, de desmantelamiento del Estado, de los bienes públicos. Pero con un cuidado, ellos más bien tratan de reforzar el aparato represivo del Estado, el aparato policial y el aparato militar de los dos. Eso no lo tocan. Pero yo creo que los mismos militares, los mismos policías, en un momento se van a poner a reflexionar que si por algo viven, que para algo viven, que porque incluso los recursos económicos que los sostienen provienen del Estado, y que si debilitamos y destruimos el Estado, privatizamos todo, en definitiva, ya no van a tener ni ellos tampoco un sustento real. Yo creo que esta fervorosa lucha por la destrucción del Estado en un momento determinado va a caer en su contradicción fundamental y va a terminar en un gran colapso. Lo malo es que en este momento muchos países, exceptuando los grandes de América Latina, muchos países están guiados por ese norte, ¿no? La destrucción del Estado, el Estado es nuestro enemigo, pero de paso, los otros referentes, ¿no? Referentes como la familia. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés famoso, él decía, el neoliberalismo lo que busca es la destrucción de los colectivos, empezando por la familia, por el sindicato y, por supuesto, por el Estado. En esa destrucción atroz de los colectivos nos estamos autodestruyendo, nos estamos volcando sobre nosotros mismos, olvidando que estamos hechos de lenguaje. ¿Qué hecho más social que el lenguaje? Estamos hechos de reglas de parentesco, de reglas sociales. ¿Y qué más ejemplo de que no podemos vivir solos, de que alguien solo en el desierto simplemente se moriría? Bueno, eso es, querido, no sé, se nos fue el tema literario por otros ámbitos, por otros rumbos, pero sí creo que es necesario tener presente que a esta programada destrucción de la política a la que asistimos, el desprestigio de la política, todos los políticos son corruptos, por empezar. Entonces, y de ahí, toda la política es corrupta y nosotros no nos damos cuenta de que la corrupción existe. Ha sido una parte estructural de la política, pero no es toda la política. La política tiene que ver justamente con el bienestar de las personas, con el cuidado de los bienes públicos de las personas, ¿no?
Pero eso sería tema para otra discusión. Lo que yo simplemente quiero decirte es que en ese libro, como en todos los demás, he tratado de ser presente, he tratado de ser actual, he tratado de que me lleguen los problemas que llegan a los otros de mi época. No te olvides de libros que tan generosamente has leído y comentado, Javier. Por ejemplo, Ciudad de Invierno, que reseñaba el Quito de los años 70, El Esplendor Petrolero, El Sueño de Lobos, que reseñaba la caída, la década verdaderamente perdida, que fue la de 1980, y esa novela, La Madriguera, que habla del desastre bancario, tema que yo. Desastre bancario y cultural que se produjo en esa época, porque es la historia de un pintor que ya no quiere pintar. ¿Y por qué? Ya eso sería tema para otra discusión. Pero en este cuento, El Círculo, que publico también en este mismo libro, retomo esa idea de lo que pasó con este país que se quiere olvidar, ese Bien. desastre bancario, ese feriado bancario que provocó el éxodo de casi 2 millones de ecuatorianos que se fueron a destinos entonces impensados, con una cantidad de dramas terribles. Y eso no se debe olvidar, porque después volvió el mismo círculo de poder a gobernar en estos años en nuestro país. Pero bueno, no tiene solo temas así de arduos el libro. Yo le he puesto del otro corazón, ¿por qué? Pensando un poco en ese hermoso cuento de Hemingway, que se llama El río de los dos corazones. Nosotros tenemos un corazón que lo entendemos bien, un corazón para nosotros visible, pero hay un corazón escondido que solo aflora en los pantanos de la muerte, podríamos decir así, escondido, subrepticio, que nos dice cosas que pueden ser negras, pero que también pueden ser amables y que no reconocemos. Por decirte algo, el primer cuento que está en el libro se llama Jack. Y Jack es el nombre Perro. de un perro al que muchísimo cuando yo era adolescente. Entonces se me combina la historia de ese perro con la historia de un amor fallido de entonces, cuando yo tenía 13 o 14 años. Y entonces, de pronto descubro que yo también he sido animalista, porque ahora está de moda decirlo, pero en este cuento me salió del alma ese homenaje a este perro querido que se llamó Jack. Y le pongo un epígrafe justamente de Margarita Yourcenar, la enorme escritora francesa, y en ese epígrafe dice: el amor a los animales es tan antiguo como la raza humana. Y para ella, el amor a los animales también es un síntoma de humanismo, porque si queremos a los animales, también podemos querer a los humanos. Ahora, estoy en desacuerdo contigo porque en un momento de la conversación dijiste, nos hemos alejado de la literatura porque estuvimos hablando más de la política y de lo social. Y yo no creo que eso sea alejarse de la literatura, porque contigo también hemos conversado sobre cómo a través de la literatura, una buena novela, un muy buen cuento, puedo entender incluso procesos históricos muy concretos de una específica sociedad. La literatura no es solo diversión, que lo es también, ¿no? Sino que es otra forma de aproximarse a los problemas más profundos de nuestros tiempos. Estoy de acuerdo, Javier, pero también estoy de acuerdo con lo que nos decía García Márquez. ¿Qué más comunista que él? ¿Qué más político que él? Pero enseña años de soledad, la política y la historia asoma como un telón de fondo, ¿no? En donde ocurren las cosas. Yo creo que la literatura no debe caer en el cartelismo ni en la ideología fácil, sino mostrar los grandes fenómenos que sí serán. Luego de un análisis, serán evidentemente políticos, evidentemente sociológicos. Yo mismo hice un libro que se llama El cristal con que se mira, donde trato de seguir la literatura ecuatoriana y mostrar que la literatura ha sido la fiel acompañante de nuestra historia. Pero siempre hay un nivel de autonomía de lo que ocurre en la literatura con lo que
ocurre en la realidad más inmediata. Entonces yo creo que hay que respetar esa pertinencia y tratar de buscar también el arte, arriesgándose a veces, como lo he hecho yo en este libro, pero sobre todo tratando de que el mensaje fundamental que mandas a las personas es un mensaje de amor, es un mensaje artístico, estético, que quiere tocar un otro corazón con lo que ha tocado tu corazón. Creo que la literatura es un lenguaje de emociones. Solo puedes emocionar con lo que te ha emocionado. Solo puedes conmocionar otro corazón con lo que te conmociona. Ese diálogo implícito que existe entre el lector y el autor es simplemente un comercio de emociones. Eso se ve claramente, lo que acabas de decir, las emociones, el amor, las conmociones, se ve en el cuento más corto que tienes en este libro, que es octubre de 2019, ¿no? Este par de seres humanos, viejitos más bien, que se aman y se odian, y dices, el odio es otra forma de amor, están tomados de la mano por lo que ha pasado en octubre de 2019, porque no aparece un ser muy querido de ellos, aunque, bueno, no quiero echar a perder los cuentos, ¿no? Que la gente se meta. No, cuéntale nomás la historia, porque si no, sí, cuéntale nomás la historia, me encantaría saber qué es. Bueno, aparece, pero la angustia que viven mientras no aparecen, mientras no contesta el teléfono, los hace volver, no sé, como a la ternura, ¿no? Ya no se rechaza cogerse la mano, darse una caricia. Entonces, claro, eso también es parte de nuestras existencias, ¿no? Estos sufrimientos nos hacen recuperar también viejas emociones. Sí, bueno, era eso, ¿no? A partir de un hecho político concreto, sabemos el desastre que fue esa represión del año 19, el nombre siniestro de Moreno, de la señora María Paula Romo, en definitiva, no van a irse de nuestras mentes. Pero claro, yo en el cuento lo que trataba es de buscar más bien la dimensión humana de un par de ancianos que no tienen noticias de su nieto, que saben que ha concurrido a las manifestaciones, a las marchas, ¿no? Y entonces ese es el resorte, vamos a decir, de intriga del cuento, ¿no? Que tiene, para abreviar, un final feliz para ellos. Sí. Y bueno, yo creo que ahí está como un eco de la literatura provocado por la política. La literatura también ha dado paso a expresiones artísticas maravillosas, ¿no? En estos días, en una de las aplicaciones, porque no está en el cine comercial, estuvimos viendo, y digo el plural porque no estaba yo solo viendo, estuvimos viendo 1984, una película basada en el libro de Orwell, ¿no? Orwell. ¿Qué película, Abdón? No sé si la has visto. John Hurt y Richard Burton. ¿En Netflix tal vez? No. Creo que en 1984 la vi, lo voy a decir, ¿qué diablos? Creo que la vi en Amazon Prime Video. Creo que ya. Ahí la vi. 1984, qué bestialidad. No puedes dejar de estremecerte, Abdón. No, pero el libro fue premonitorio, no era solo una denuncia del socialismo real de entonces, porque más bien era premonitorio. Usted, en 1984 está o pasó lo que está pasando ahora. Y eso entonces, es una... Perdona la interrupción, Abdón, pero... La sociedad, eso es una cosa que yo he pensado. Orwell escribe 1984, que no es otra cosa que 1948 al revés, porque es el año en el que está escribiendo la novela, pero está pensando en Stalin. Lo que Orwell no calculó es que su novela iba a tener todavía mayor presencia hoy, con el neoliberalismo. Sí, claro, yo creo que evidentemente
Orwell, como todo gran escritor, trasciende su época, va más, mucho más allá. Por eso estamos leyendo siempre a Cervantes y Shakespeare y gente que ha muerto hace 400 años y no tenemos problema en entenderlos y su mensaje nos llega, porque en el fondo están apelando a nuestro instinto humano, a los hechos concretos que sabemos todos los humanos, nacer, morir, amar, odiar, en fin, eso es patrimonio de toda la humanidad. Pero en los hechos ya muy concretos, como en el caso de Orwell y esa sociedad de la vigilancia, pues simplemente se anticipó a lo que ahora estamos viviendo y con gran fuerza, ¿no? Donde no hay una cámara que nos esté vigilando, ¿no? Sociedad de la hipervigilancia, que en el fondo es una sociedad que nos tortura, y no solo metafóricamente, sino muchas veces hasta físicamente. Hay un cuento, El Círculo, que también tiene una dedicatoria. Se lo dedicas a Inés, yo no sé si voy a pronunciar bien este apellido, Schalbi, ¿no? No sé si no, se pronuncia Schalbe. Así. ¿Ah? No, se pronuncia Schalbi. 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 Y a Felipe Vega de la Cuadra. Por supuesto, a Felipe Vega de la Cuadra lo conozco. A Inés no la conozco, Schalbi. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué se lo dedicas a ellos? Primero, porque Felipe es mi colega, mi amigo, digamos un hermano. Porque nos leemos cosas, nos corregimos cosas. Le debo muchísimas ideas a Felipe. Y cuando estuve escribiendo ese cuento, hay una parte que ocurre en Madrid, porque hay un migrante que se va a Madrid. Y yo me acordaba de Madrid, he estado algunas veces allí, pero no con la fuerza, con, digamos, la encarnación, con la carne que tendría el visitar una ciudad concreta, ¿no? En un momento concreto. Entonces, yo les pedí auxilio. Felipe estuvo viviendo en Madrid varios años, y lo mismo Inés Schalbi, que es una gran lectora, antes hacía acá en Quito comentarios de libros, unos comentarios muy bien atinados. Y el uno y la otra, ella me escribió, Inés, me escribió una página, porque yo no recordaba bien cómo era la calle Montera, la que sube de Plaza del Sol a la Gran Vía, que estaba ocupado por prostitutas ecuatorianas en una época, eso hay que decirlo. No me acordaba ciertos hechos, ciertos descripciones, por decir, de la monte. Y ella tuvo la paciencia de irse a visitar esa calle y escribirla, ¿no? Entonces yo pude, con ese auxilio y el auxilio, por supuesto, de Felipe, tratar de reconstruir una realidad que se me escapaba en la memoria. Abdón, vamos terminando esta, para mí, grata conversación contigo. Tú también estuviste muchos años vinculado a la editorial El Conejo, y ahora la editorial El Conejo te publica ya algunos libros, ¿no? Se me ha cruzado por la cabeza una idea, la verdad estimulado por un amigo común, tuyo y mío, de, no sé si sea esa la palabra correcta, ¿no? Ir como al rescate, porque no quiero ser grosero, sobre todo con Santiago Larrea, que es quien dirige la editorial El Conejo en estos días, pero ir como al rescate de la editorial El Conejo, ¿no? No sé si sea un sueño imposible, en el sentido de, ¿te acuerdas aquella época en que la editorial El Conejo también era una especie de respuesta cultural a los duros años de los años 80, ¿no? Que nos tocó vivir en el Ecuador. Y a través de una casa editorial, a través de las colecciones de literatura, de las colecciones de poesía, de las revistas culturales, tú dirigiste Palabra Suelta, de ahí viene el nombre de este programa, que era una revista de la editorial El Conejo. Y entonces, desde ahí se ensayaba una respuesta a lo brutal, ¿no? Pero no lo brutal en rigor, ¿no? Porque
Luis de Febres Cordero fue un apasionado violador de los derechos humanos y desde una casa editorial se respondía a eso. ¿Será el momento de recuperar cosas así, Abdón? Yo creo que sí, en alguna medida, porque no hay que olvidar que cuando nació la editorial no había prácticamente muchas editoriales en el Ecuador y que la editorial tuvo la fortuna de contar con intelectuales de primera línea y de una generosidad enorme. Y no me puedo olvidar de nuestro gran amigo Pedro Saad Herrería, un hombre que era capaz de escribir un libro en 3 días. Abdón, ¿quieres que escriba un libro? Era a propósito de la caída de Bucaram. En 3 días. Sí, Pedro, que sean 4, decía, ¿no? Y escribía el libro en 3 días. Entonces, y así escribía cantidad de cosas y no se preocupaba ni siquiera de los derechos de autor. Había que rogarle que cobrara los centavos que merecía, ganaba, ¿no? Bueno, hemos contado con esos auxilios, muchos más, pero quiero homenajear esa memoria de un hombre que yo consideraba el más inteligente y el más memorioso que he conocido, ¿no? Entonces, bueno, han pasado los años, han venido las crisis. Con cada crisis la editorial ha publicado algún libro, pero evidentemente ahora hay muchísimas editoriales y muchísimas editoriales independientes. Sin embargo, yo debo alabar la actitud de Santiago Larrea, el director del Conejo, porque contra toda dificultad, él sigue al mando de la editorial, que ya cumple 45 años. Eso no es poca cosa. Y yo creo que sí sería un buen momento para que quienes hemos estado cerca, que creo que son todos los escritores ecuatorianos, al menos de cierta edad, volvamos a relanzar esa idea tan maravillosa que fue iniciada con la memoria de el Conejo Velasco, que no sé si se recuerda bien, ¿no? Bien, entonces, en todo caso, yo te invito, te comprometo, Javier, para que podamos relanzar con algún gran libro la editorial El Conejo, ¿no? Sería muy grato. El Conejo de aquella época también tenía las revistas, ¿no? Que hoy pueden ser digitales y por eso menos costosas y eran revistas que servían para poner sobre la mesa temas muy actuales, ¿no? Muy actuales. Y no dejar de contestar ahora más que nada, por ejemplo, con esta crisis de mediática que tenemos, ¿no? En donde se blinda a unos, se los protege y a otros se los acanalla, ¿no? Que este es el juego que hacen los medios, ¿no? Entonces, chuta, como que es más necesario hoy tener instrumentos para desvelar el funcionamiento, por ejemplo, mediático, ¿no? Apelan a la libertad de expresión, pero no la dan nunca, bloquean a unos, si es de determinado signo, a ese hay que bloquearlo. Por ejemplo, mira, te llevo a la política de nuevo, pero yo sostengo, y tú también, creo, que la literatura también es política. Por ejemplo, tú te puedes imaginar lo que pasó con la esposa del presidente actual y el lío ese de Olón y el conflicto con la gente de Olón y el problema del bosque. Tú te puedes imaginar, ahí estaba la esposa del presidente actual, ¿no? Tuvieron que recular, tuvieron que dar marcha atrás, pero no pasó nada, ya no pasó nada. Ya no pasamos revista de qué verdaderamente sucedió ahí. ¿Por qué la esposa del presidente estaba involucrada en eso? ¿Qué significó? ¿Qué nomás se dañó? ¿Qué actos de corrupción hubo ahí? Pero no pasa nada. Los medios blindan a personajes así y acanallan a otros personajes. Bueno, porque los medios no son
organismos sueltos, instituciones sueltas, sino que obedecen a una clase social concreta que es la que les auspicia, ¿no? Yo me hacía una broma, decía, los únicos que han leído bien a Marx son los grandes ricos, porque son los únicos que ahora tienen auténtica conciencia de clase. Entonces se defienden como a como de lugar, no solamente con las armas políticas, sino también de modo mediático. Y es los grandes medios son una especie de espejo del sistema político, ¿no? Es así. ¿En qué andas, Abdón? Yo sé que has publicado ya este libro del que nos ha servido como pretexto. No es un pretexto solamente. Aquí hay algunas lecturas que bien valen la pena y que la gente debe de hacer ejercicios zambulléndose en este tipo de lecturas. Y sé que terminas un proyecto y ya te embarcas en otro. ¿En qué te has embarcado? Javier, dada nuestra edad avanzada, ya nos vienen ciertos miedos. La tuya. Bueno, la mía. Ya nos vienen ciertos miedos. Entonces, el gran miedo mío es no terminar los libros que he empezado o que he continuado a lo largo de la vida. Tengo muchos libros y esbozos de libros y algunos casi terminados y tengo que terminarlos. Entonces, ese es mi gran sueño, ¿no? Tratar de cumplir, digamos, justificar una vida. Cuando me hablabas de Chomsky, yo decía, bueno, si ha muerto, sí, una pena, pero también una alegría de que alguien haya podido cumplir una vida plena, una vida intelectual tan rica, ¿no? Creo que modestamente nosotros debemos asimilar esa experiencia y tratar de que nuestra vida no haya pasado en vano, no haya sido inútil, sino que haya dejado alguna huella, ¿no? Entonces, para eso simplemente hay que trabajar. Además, para mí la literatura es una terapia. Eso debo decirte bien. Todos nosotros tenemos lo que Henrik Boll, el premio Nobel, decía, un desayuno de angustia, ¿no? A veces nos despertamos al amanecer y hay algunos cuantos fantasmas de lo que no hemos hecho, de lo que debemos hacer, de lo que nos molesta. Y uno dice, bueno, me pongo a escribir en ese momento y esos fantasmas se van. Yo me dedico a lo mío y me siento feliz. Algunos libros los he redactado casi en estado de somnolencia, ¿no? Todavía no bien consciente de que estoy despierto o dormido, pero los he hecho así al amanecer. Creo que en el amanecer es cuando se levantan, se despiertan los fantasmas, pero también se despierta un cierto talento que podemos tener más fresco a esas horas, ¿no? ¿Fantasmas o demonios, Abdón? No sé si sean lo mismo, mi querido Javier, porque son acuciantes, nos persiguen, tenemos que eludirlos y cuando los eludimos demasiado, empezamos a perseguirlos. ¿Cómo fue que esto que me obsesionaba antes ya me estoy olvidando? No debo olvidarme. La literatura es, como decía Julio Pasos, el arte de la memoria, ¿no? Ahí como lo han practicado tantos, empezando por Proust, la manera de recuperar la vida vivida, ¿no? La vida pasada. Todo lo que sabemos, muchísimo de nosotros mismos, de los otros, de nuestra época, hemos asimilado una cantidad de conocimientos, de cosas incluso simples, elementales, que no tienen por qué perderse y que tenemos que recuperarlas siempre, que no se pierdan, que queden una huella en nosotros y también que dejen una huella para los demás, ¿no? Y si es que no les aburrimos, pues qué mejor. Mencionaste a Henry Boll, y claro, Ecuador está en el centro del planeta, ¿no? Tiene una luz maravillosa nuestro país, pero también hay que cuidarse del sol, ¿no? Del sol quiteño sobre todo, ¿no? Porque a veces siento que me meto en un microondas cuando me expongo mucho tiempo al sol quiteño. Pero hablo del Ecuador y su centralidad, porque Boll tuvo relación con Ecuador, muy estrecha. Sí, exactamente. Unos
yernos de Bol vivían acá, ¿no? Y él, sí. Y por ese motivo él venía, pero de modo clandestino. No le gustaba que lo descubrieran. El premio Nobel, ahora un poco olvidado quizá, un poco, ¿no? Pero entonces era el hombre de la fama literaria, ya a las 9:30, qué sé yo, Opiniones de un payaso, que es una maravilla del libro, no sé si te acuerdas del epígrafe. No. ¿Usted cree en Dios? No, no. ¿Usted cree en esto? No, no creo. ¿Usted? Entonces, ¿en qué cree? ¿Quién es usted? Ah, yo soy un payaso. Entonces, empieza así ese libro maravilloso de Henrik Boll, ¿no? Pero, bueno, eso pasó con él. No es raro que muchos escritores se eludan un poco la fama, las luces, la sociedad del espectáculo, que no es un libro solo de Vargas Llosa. No sé por qué él se tomó el nombre de un libro de Guy Debord, escrito por los años 60, ¿no? Entonces, simplemente huyen las luces de la fama y creo que está bien eso. ¿Mantienes tu amistad, tu comunicación, tu correspondencia con Mempo Giardinelli, por ejemplo? Sí, por suerte, ¿no? Con Mempo Giardinelli y otros intelectuales argentinos y que me tienen absolutamente informado y horrorizado con lo que está pasando en la Argentina. Como el país más culto de Latinoamérica, tal vez con México, pudo caer en esto que está viviendo hoy. Yo digo, tal vez no es que sea una coincidencia que en Alemania, el país más culto del mundo, haya nacido un Hitler. Ahí tal vez tenga que mencionar esa frase de Gramsci, ¿no? Él decía, cuando lo que debe nacer no nace y lo que debe morir no muere, nacen los monstruos, ¿no? Y yo creo que Hitler fue un monstruo y también Milei es un monstruo, ¿no? Bueno, Mempo acaba de publicar en Página 12, el periódico argentino, un ensayo de la lectura de por qué Milei en la Argentina, el espanto que produce para los argentinos la presencia de Milei, ¿no? Que como acabas de decir, lo que debe nacer no nace y lo que debe morir no muere, entonces ahí surgen los monstruos, ¿no? Abdón, agradecerte mucho por esta conversación aquí en Palabra Suelta. ¿Cómo te has sentido tú? Un poco culpable porque no he estado en mi mejor tarde, no hice siesta y eso es un pecado gravísimo que por esta vez no pude cumplir esa siesta. Entonces no he estado, digamos, lo ordenado que hubiera preferido estar. En todo caso, hemos abordado algunos temas y he tratado de ser honesto, lo más sincero y cercano posible, ¿no? Muchas gracias, Abdón. De verdad, muchas gracias. Siempre es placentero conversar contigo. Pues, y contigo también, mi querido Javier, una amistad de tantos años. Debemos seguir cultivándola, ¿no? Sí, señor. Abdón Ubidia, en esta entrega de Palabra Suelta, aquí por la plataforma Ecuador en directo. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Eso nos da un tiempo neto de más de una hora, ¿no? Una hora, 12 minutos más o menos de conversación con este escritor quiteño que hace poquito, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Quito, que culminó el domingo pasado, el inmediato anterior, presentó este libro, que se lo vuelvo a enseñar y que está disponible en todas las librerías del Ecuador. Tiene el sello editorial El Conejo. Del otro corazón, de algunos cuentos que constan en este libro hemos conversado y de otros temas con Abdón Ubidia. Nos vamos, a usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.